Estamos terminando y saliendo de esta pandemia que marcó y mucho a toda la sociedad, con la ilusión de todas las obras que se están realizando, todas las obras que vienen a futuro, de que, bueno, nada, vamos a intentar y siempre vamos a dejar todo para que los vecinos y vecinas de Brazatés cada vez vivan mejor. Un poco reflejado en lo que dijo el intendente municipal Juan José Musi. Desde ese punto, reconocer y ver todo lo que Berazategui viene haciendo, no solo en pandemia, y todo lo que proyecta para este año que viene. Quiero agradecer al gobierno nacional. Hacía muchos años que no teníamos este apoyo que hemos tenido en estos dos años y especialmente en este último año. Quiero agradecerle al gobierno provincial. También su gobernador estuvo presente en Berazategui. Berazategui está en pie, pero nos necesita a todos. Que yo no quisiera que Berazategui sea un espejo de lo que pasa en otros niveles de la política. Esta confrontación, esta grieta. El diálogo en la política, por lo que yo aprendí en todos estos años, significa eso. Decir lo que está mal y también decir lo que está bien. Tenemos que acompañar al gobierno y a los vecinos en lo que está bien, porque si no le vivimos tirando pálidas a estos vecinos que vienen sufriendo una realidad. A nosotros nos critican porque somos los varones del conurbano. Y yo siempre les digo que cuando me dicen eso, a mí no me hacen sentir mal, porque los varones del conurbano durante muchos años nos pusimos las crisis al hombro. Este varón del conurbano hizo veredas con la gente y tenía las manos hechas pedazos de hacer veredas con la gente. Y era un varón del conurbano. Y yo no quiero grietas. Yo quiero que saltemos el charco que nos separan con todos aquellos que tienen buenas intenciones. Nada más. ¿O alguien puede pensar en Berazategui que a mis 81 años vengo con malas intenciones a tratar de gobernar este pueblo? Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! En la provincia de Buenos Aires, la distribución de los libros de texto, los libros, los manuales para los chicos de primaria pública.
la primaria de cuota cero y la de oferta única para los maestros y las maestras. Dos libros para cada chico, uno de lengua, uno de matemática o un manual integrado. Y comenzamos en esta escuela, en esta hermosísima escuela, con una gran cantidad de refacciones, que ayer recibió a los chicos, a las chicas, a los maestros, una obra realizada por decisión del municipio, y una comunidad extraordinaria, ¿no? Que extrañaba a los chicos, que los quería, que se los planteó, se los contó, y el compromiso de todos de 190 días de clase, de que ningún chico se nos pierda de la escuela y que todos podamos aprender más de todo y mucha lengua y matemática, ¿no? Que son las dos áreas fundamentales para poder tener otros aprendizajes más complejos. Esto es proveer a los chicos del elemento necesario para formarse y para crecer en la vida, el libro. Además, el saber que estamos acompañados. Son momentos muy difíciles y tener ya por segunda vez en poco tiempo al ministro de Educación a nivel nacional significa que hay una política de privilegiar lo que significa la escuela pública. Cada uno de los chicos y chicas de cada escuela primaria del distrito de Berazategui pública van a poder acceder a tener este material, lo van a poder llevar a su casa y van a poder con ese material poder seguir trabajando fuera del ámbito áulico. Estamos muy felices, muy orgullosos de nuestra escuela y que con esta oferta de libros vamos a poder sostener la educación de calidad en el marco de la igualdad de oportunidades. En este parque industrial Plátanos, en Berazategui, fue el primer parque industrial que generó de alguna manera un crecimiento y desarrollo industrial en Berazategui muy importante, donde se radicaron más de 200 nuevas empresas, pymes industriales. Hemos pasado situaciones muy difíciles del 2015 al 2019. Tuvimos incrementos de la energía que llegaron al 3000%. Eso significó para Berazategui, para Argentina, una desestabilización de la economía, que donde las pymes hemos perdido en ese periodo 5.850 pymes industriales manufactureras. A partir del 2020 nos toca la pandemia. Esa pandemia significó, lógicamente, a todas esas empresas que vienen en situación de crisis, una situación muy complicada que, gracias al apoyo que hemos tenido del Gobierno Nacional de sostener a través de subsidios los salarios de los trabajadores, pudieron contenerse hasta que en octubre de 2020 comenzamos a salir de un poco de las restricciones, y esa salida de las restricciones comenzó a recomponer toda la economía en la Argentina. Los trabajadores volvieron a la actividad industrial y eso significó que comience un crecimiento industrial, una recomposición en todo el segmento del sector industrial PYME. Significó muchísimo, hubo una política industrial, hubo un cambio muy importante del 2020 al 2019, donde pasábamos de altos costos en energía, financiamiento, tasas de intereses que rondaban el 90%, 80-90%, a 2020, en plena pandemia, bajar esas tasas al 40%, 30% y ayuda al sector PYME. Entonces,
Poco a poco, del 2020 al 2021, comienza esa reactivación y donde hemos recibido un apoyo muy importante, en este caso por parte del intendente, el doctor Juan José Musi, y todo el equipo del municipio, donde venimos trabajando en forma codo a codo para llevar adelante esta transformación en la industria en Berazategui. Berazategui tiene una particularidad, que es un distrito industrializado, un distrito con un espíritu industrial, donde se apoya a las pymes industriales, a todo el sector pyme, donde hay una Secretaría de Empleo que trabaja codo a codo con todas las pymes, ofreciendo justamente mano de obra, buscando la gente, la demanda que puedan tener las pymes, y esto más todos los beneficios que este gobierno fue de alguna manera generando, bajando los municipios, Berazategui lo va tomando y lo va trasladando al sector productivo. Creemos que esto es muy valorable y esto es importante para nosotros como pymes, como industriales, porque esto no es tan común, en otras partes no existe, y que esta relación que nosotros tenemos con el municipio de Berazategui, esa confianza y respeto, nos lleva por este camino del crecimiento. Así que en ese sentido estamos realmente contentos y con esa visión que tenemos de que nos da previsibilidad y decimos que de acá, en los próximos años, vamos a tener otra Argentina, ¿no es cierto?, que va a ser la del crecimiento y desarrollo y de la generación de mano de obra calificada, que es la que necesitamos. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Estamos en la escuela primaria 12, en el inicio del ciclo lectivo 2022, iniciando acá junto al intendente, junto a los inspectores, junto al consejo escolar, este inicio de clases, ¿no? Junto a los alumnos y alumnas de esta escuela, junto a la directora Leticia, con un grado de emoción creo que muy importante, ¿no? Después de 2 años poder volver al inicio en esta escuela 12, que también hemos recorrido varias oportunidades las obras que se vienen haciendo, inaugurándolas, y dando también inicio a toda esa recuperación de espacios, ¿no? Los baños nuevos, el patio nuevo, aulas que se están haciendo para ampliar. Así que una enorme alegría y una enorme emoción volver a la presencialidad, ¿no? Una presencialidad cuidada, una presencialidad donde todas y todas puedan acceder a la escuela, a todas las escuelas públicas y de gestión privada. Así que, bueno, recién lo decía el intendente y remarcaba la importancia y el rol de la escuela en la conformación de comunidad, ¿no? Digo, en lo que somos y en estos espacios que muchas veces son espacios de contención, espacios formativos y espacios de construcción de sueños colectivos y de futuro, ¿no? Así que este es un municipio que viene acompañando muy fuertemente la gestión de obras en escuelas, con un intendente que tiene la decisión claramente de que la educación es una prioridad, y por eso hay más de 170 obras en escuelas públicas del distrito, en jardines, que se están haciendo, que se están llevando adelante, más otras que se han inaugurado, más otras que están proyectadas. La verdad, una inversión muy importante. Verdaderamente muy emotivo,
el acto, muy emocionados, porque después de haber pasado una etapa de pandemia, de aislamientos y de realmente de malas noticias en general, estamos muy, muy estimulados para dar inicio y para recibir a los chicos como merecen y para darles lo mejor como siempre estamos dispuestos los docentes. Desde el 2020 se iniciaron obras en la escuela, recambios de cubiertas, baños nuevos, el patio en el que estamos está realmente flamante, nosotros estamos en presencialidad plena, seguimos en obras, están haciendo una aula nueva, acaban de cambiar todos los pisos de 5 aulas de las dependencias de dirección y secretaría y todos los pasillos de la escuela, hemos recibido mobiliario, nos han cambiado la heladera, o sea, es permanente el estímulo y digamos la contención que recibimos de parte del municipio y de parte de la provincia. La verdad que tenemos como dos grandes lineamientos de trabajo que traemos a cada escuela que estamos hoy haciendo el ciclo lectivo, que tiene que ver con esto de la plenitud, de la presencia todos los días, de cada día de la semana, de toda la semana, de cada mes y de todos los meses del año, poder trabajar para que todos los chicos y chicas sean parte, trabajar justamente para que este año suceda de una forma distinta, diversa, de la cual seguramente hemos captado y capturado y nos han impactado muchos aprendizajes nuevos, pero que sabemos que nunca se asemeja a la presencialidad plena.